Diario de un esperista. Buenos días, chicos. No sé si me estaréis viendo bien. Son las 7 menos 5 de la mañana. Hoy no vamos a Cebadero, venimos completamente al paso y a la aventura, porque no se ha podido comprobar el paso con anterioridad. Sí que se ha comprobado de otros años, sabemos que por aquí normalmente algún palomo pasa, pero con tal de tirar un par de palomos yo hoy me conformo, ¿eh? Hoy estamos a día 15 de agosto del año 2018, es miércoles y vamos a intentar tirar un par de palomos. No es fácil, ¿eh? Por mucho que penséis que sí, un par de palomos. Habrá cotos en los que esto que me estáis oyendo os dará risa, en el mío no da risa. Quien no tiene cebadero se puede quedar sin tirar perfectamente y los mismos cartuchos que mete en la escopeta los saca cuando se va a casa, y es posible que eso pase hoy también. Vamos a intentar que no pase y vamos a cruzar los dedos para que haya suerte. Va a estar complicado porque ayer hubo tormenta, antes de ayer hubo tormenta también. Hoy, esta tarde, dan otra vez tormentas. Entonces, no sé los palomos que se habrán quedado, no sé los palomos que se van a quedar para los siguientes días. Y esto pues, pinta lo de siempre. A pasar un rato en el monte, pasárselo bien, ya está. No pinta que vaya a ser una cacería impresionante ni nada por el estilo. O sea, simplemente a pasar el rato en el monte, así de claro. Yo ya llevo cargada la escopeta y nada, ahora esperar a que llegue más o menos una hora prudencial y a ver si algún animal corta, como tienen los cortes por aquí, de los pinares y un pantano que hay allí hacia las zonas de cultivo. Y si es así, pues tiraremos alguno, y si no, pues nos iremos a casa sin tirar. Así de sencillo, no hay que darle más vueltas. Doblete, pero uno no lo voy a encontrar. Ay, y el perro en casa, me cago en 10. Bueno, pues ya hemos hecho casi más de lo que esperaba. Pero hombre, qué manda narices con el perrito en casa. Bueno, uno he plegado, el otro se ha quedado alicortado en esa zona. Pero es un pinar muy espeso y no lo he visto. Luego iré a buscarlo otra vez, a ver. Ya veremos.
Nada, chicos, el que le he repetido por ahí entre los pinos de mala manera tiene que ser el que le he tirado. Y está todo lleno de plumas, pero no lo he encontrado. Así que supongo que será ese, aunque han entrado dos y yo solamente he visto salir uno. Pero claro, la leña ahí está como para buscar más. Estoy desollado ya las piernas. ¿Qué hay? Bueno, pues lo esperado, chavales. Son ahora mismo las 10 menos 20 y prácticamente no se ha visto ningún palomo. Yo he perdido uno, he plegado otro y el otro ya no sé si lo he perdido o se me ha ido herido, porque han entrado dos, he tirado a uno, se ha parado en un pino muy espeso. Y solamente he visto salir uno, no he visto salir dos. Y está todo lleno de plumas, pero no he visto el palomo. Pero el palomo no se pierde, el palomo, por mucho que quiera andar ahí, no está lleno de leña y no puede andar. No, total, que no se ve un palomo. es una guerra perdida, ¿eh? El intentar matar palomos al paso, porque no hay paso. Los últimos años ya no hay paso. Hay muy pocos palomos, no se han oído prácticamente tiros y los tiros que se habrán oído pues habrán sido en cebadero, pero no tienen, vamos, tampoco se ha oído prácticamente nada. Eso sí, el día está muy bueno, el día está muy bueno para nosotros, para los cazadores. Está nubladito, la temperatura no es excesiva a esta hora. Se puede mirar para todas partes porque no te refleja el sol. En fin, una gozada de día. Y solamente faltan los protagonistas principales, que son los palomos. Porque... Y tórtolas ni una, ¿eh? O sea, a ver, no se pueden tirar aún, pero es que no se ven tórtolas. No se ve ni una tórtola. No vi el otro día ninguna y hoy no he visto ninguna. Así que... es un desastrillo. ¿Qué vamos a hacer? La caza en la media veda aquí, ya lo he dicho muchas veces, si no te haces cebadero es prácticamente una lotería disparar, y si te haces cebadero tienes la completa seguridad de que te va a tocar discutir con la gente. Por eso dejé de hacerlos yo, aunque igual hago una intentona para el año que viene por tirar un poquito más. Pero bueno, no sé, ya veremos. No me gusta salir al monte para no disfrutar, sino para discutir. No me gusta y por eso lo dejé. Cuando antes se hacían tiradas muy buenas en los cebaderos, hacer cada uno 25 o 30 palomos tranquilamente. Pero bueno, ahora no hay. Y dudo que los siguientes días vaya a haber alguno más, porque ayer hubo tormenta también, hoy va a haber tormenta, están las previsiones y además es que está todo, sigue todo nublado. Y en fin, va a haber varios días tormenta más y los tres palomos que queden, pues a lo mejor entre ya los tiros que se han tirado y aún más tormentas, pues dejarán de estar. Casi seguro. Pero bueno, vamos a seguir un ratito más, ¿no? Y vamos a ver si le podemos tirar por lo menos a uno más antes de irnos a casa. Bolo no me voy, por lo menos llevo uno, pero poco ha faltado. Menos mal que este año estoy bastante fino. Pero vamos, que la cosa está... Salimos por salir. Mira, ahora se ha habido un tiro allá. Larguísimo. Bien, chicos, seguimos, continuamos con la jornada de caza. Bueno, chicos, pues son las 11.
de la mañana. Ya muchísimo rato que no se ve absolutamente nada, de nada, de nada, ni largo, ni lejos, ni cerca, ni vamos, ni a tiro, ni fuera de tiro. No se oye ni un solo tiro en ningún lado en toda la contornada, no se oye prácticamente en todo el coto. Y nada, hemos decidido levantarnos y nos vamos a ir porque no hay manera, no hay manera de poder tirar un animal. Y por lo tanto, vale la pena descansar y estar algo más fuertes en las siguientes salidas. ¿De acuerdo? Como siempre, Telegram, Twitter, Facebook, la web, YouTube, Instagram, en todos los sitios me encontráis. ¿De acuerdo? Chao, chao. Diario de un esperista.